Estoy cansado de trabajar y de ver a la misma gente. Camino a mi trabajo todos los días. Llego a la casa y mi esposa sirvió lo mismo para cenar que no me gustó mucho, que digamos. Pero tengo que comer la comida que no me gusta. Voy a entrar al baño y mi hija de apenas año y medio no me deja porque quiere jugar conmigo. No entiende que estoy cansado y quiero entrar al baño. Después, tomo mi revista para leerla en mi sillón y mi hija nuevamente quiere jugar y que la arrulle entre mis brazos. Yo quiero leer mi revista y sale mi esposa con su ¿qué tal me veo? Me arreglé para ti. Le digo que bien sin despegar los ojos de mi revista. Para no variar, se enoja conmigo porque dice que no la comprendo y que nunca la escucho. No sé por qué se enoja si le pongo toda mi atención, es más, aún viendo la televisión. Claro que le pongo atención. Bueno, siempre y cuando haya malos comerciales. A veces quisiera estar solo y no escuchar nada. Yo solo quiero descansar. Suficientes problemas tengo en el trabajo para escucharlos de mi casa. Mi padre también me molesta algunas veces, y entre clientes, esposa, hija, padre, me vuelven loco. ¡Quiero paz! Lo único bueno es el sueño. Al cerrar mis ojos, siento un gran alivio al olvidarme de todo y de todos. Hasta que después... Hola. Vengo por ti. ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¿Cómo entraste? Me manda Dios por ti. Dice que escuchó tus quejas y tienes razón. Es hora de descansar. Eso no es posible. Para eso tendría que estar... Así es. Sí lo estás. Ya no te preocuparás por ver a la misma gente, ni por caminar, ni de aguantar a tu esposa con sus guisos, ni a tu pequeña hija que te moleste. Es más, jamás escucharás los consejos de tu padre. Pero, ¿y qué va a pasar con todo? ¿Con mi trabajo? No te preocupes. En tu empresa ya contrataron a otra persona para ocupar tu puesto. Y por cierto, está muy feliz porque no tenía trabajo. ¿Y mi esposa? ¿Y mi bebé? A tu esposa le fue dado un buen hombre que la quiere, respeta y admira por las cualidades que tú nunca observaste en ella, y acepta con gusto toda su comida sin reclamarle nada, porque gracias a Dios y a ella, tiene algo que llevarse a la boca todos los días, a diferencia de otras personas que no tienen nada que comer y pasan hambre hasta por meses. Y además, se preocupa por tu hija y la quiere como si fuera de él. Y por muy cansado que siempre llegue del trabajo, le dedica tiempo para jugar con ella. Son muy felices. No puede ser, no puedo estar muerto. Lo siento, la decisión ya fue tomada. ¿Pero eso significa que jamás volveré a besar la carita de mi bebé? ¿Ni a decirle te amo a mi esposa? ¿Ya no veré a mis amigos para decirles lo mucho que los aprecio, ni darle un abrazo a mi padre? ¿Ya no volveré a vivir? No existiré más. Me enterrarán en el panteón y ahí se quedará mi cuerpo cubierto de tierra. Nunca más volveré a escuchar las palabras que me decían: ¡Hey, amigo, eres el mejor! ¡Hijo mío, estoy orgulloso de ti! ¡Cuánto amo a mi esposo! ¡Oh, papito, te quiero mucho! No quiero morir. Quiero vivir, envejecer junto a mi esposa. No quiero morir todavía. Pero es lo que querías, descansar. Ahora ya tienes tu descanso eterno. Duerme, para siempre. No quiero. No, por favor, Dios, no, por favor. ¡Ey, qué te pasa, amor? ¿Tienes una pesadilla? Dijo mi esposa despertándome de ese horrible sueño. No fue una pesadilla, mi amor. Fue otra oportunidad para disfrutar de ti, de mi bebé, de mi familia, de todo lo que Dios creó. ¿Sabes? Estando muerto ya nada puedes hacer. Y estando vivo,
puedes disfrutarlo todo. Una vez cerrando tus ojos, nadie te garantiza volver a abrirlos.